Налево! Фелла, Эдлин, выйти из строя! Остаетесь за старших! Jalapa, que estoy encendido, mami. Jalapa, a lo oscuro ven y trata. Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Así que ven, ven, yo te quiero ver, girl. Sudadito a lo oscuro pegado de la body. Así que dime dónde te veo, dime dónde te encuentro. No me echaste pa' acá, y no perdemos el tiempo. Me desconcentro con tu movimiento. A mí me gusta cuando tú lo mueves lento. Bueno, después de este derroche de energía, la energía que tienen estas niñas, estamos con Graciela, que es la directora de la Academia de Baile de Estella. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, muchas gracias por venir y, bueno, un gusto. Espero les haya gustado todo lo que vieron. Esto realmente es increíble, un derroche de energía de niñas muy jóvenes, que la tienen, la energía, pero que les llevó también con tanto ensayo, con tanta práctica, a ser pentacampeonas sudamericanas. Sí, y es un esfuerzo tanto de la Academia como de los papás. Porque realmente todo el esfuerzo sale de nosotros, con venta de pollo, hacemos bingo, hacemos eventos para poder, con eso viajamos a Brasil en el 2015 y bueno, y 5 veces campeona de freedance en el torneo Universal Dance, que es un sudamericano donde vienen de Brasil, Chile, Paraguay, todos los países. Una de las profes jóvenes, profe Aldana. ¿Qué fue el reggaetón este que vimos recién que fue increíble? Bueno, este reggaetón lo presentamos el año pasado en el torneo Universal Dance, ¿sí? Salimos campeona sudamericana con un puntaje. ¿Con este mismo reggaetón? Con este reggaetón, sí, en la categoría juvenil A, lo que es reggaetón, con 91 puntos con 90, el máximo es 100. Así que para nosotros fue un montón sacar ese puntaje. Nos llevó horas y horas de ensayo, lunes, martes, miércoles, jueves, 2 horas cada día. Y previo a las competencias estamos todos los días así. Y lo bueno es que las nenas se reponen, tienen las re ganas y como vieron, una re pasión le ponen a esto. Así que buenísimo. Estamos contra las profe, también muy jovencita ella, de hip hop, ¿no? Sí, de hip hop. ¿Qué edades tienen las chicas más o menos, promedio? 14, 13, 15 o 16. ¿Cuántas veces por semana ensayan o practican o cómo se le dice? De lunes y miércoles de 6 a 8. Y cuando está, como dijo, en medio de las competencias, ensayamos toda la semana. Los ritmos que hoy podemos ofrecer son todo lo que es urbano, ya sea desde el dancehall, lo que es el hip hop, lo que es el walking, ¿sí? Lo que es el hip hop puro y lo que es el de la nueva escuela, que está buenísimo, que ella lo enseña genial. Y después tenemos el free dance, ¿sí? Que es un estilo donde nosotros podemos mezclar distintos estilos de bailes urbanos, como los que mencioné recién, pero que se basa en el pop, digamos, ¿sí? Canciones de pop, son pasos como más libres los que se pueden usar porque cada danza urbana tiene su paso, su historia y su cultura. Para los que se quieran acercar, para los papás con sus chicos, porque es niñas y niños también, o sea, chicas y chicos. Estamos lunes y miércoles de las 16 a las, de las 16 a las 18 con el grupo de competencia. A las 18:30 a 20 tenemos el grupo recreativo, que vieron hoy las primeras clases. Y los martes y jueves tenemos los niños a partir de 4 a 10 años, más o menos. Bueno, esto es Calle Espora, 44-45. 46-55. Ahí está, 46-55, corregimos entonces. Gracias por abrirnos las puertas. Aquí, esta es le alquilamos a la Mutual del Servicio Penitenciario, al cual agradecemos mucho que cuando necesitamos ensayar nos presta el salón las horas que querramos. Y a seguir creciendo y vamos por el EXA ahora, ¿no? Vamos por el EXA campeonato, ¿eh? Sí,
exacto, y, por el hexacampeonato. Y en junio nos vamos a Brasil, nos vamos del 14 al 20, estamos en Florianópolis compitiendo de nuevo.